Y vamos a recibir, la presentamos nuevamente a Nancy Rodríguez, ella es especialista en terapias holísticas. Nancy, bienvenida a la radio del canal del Eco, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenísimo. Gracias por atendernos. Bien. Bueno, vamos a arrancar por el principio. ¿Qué es la terapia holística? La terapia holística es la que trabaja todo lo que sea vibracional. Va paralelo a todo lo que es medicina o psicología convencional, ¿sí? Trabajamos desde los otros cuerpos. Tenemos cuatro cuerpos y lo que estamos acostumbrados a trabajar es lo mental y lo físico. Uh-huh. Aquí trabajamos lo emocional y también lo espiritual. Ajá. De eso se trata. Digamos que estas terapias pueden llegar a complementar desde esta parte que decías, ¿no? Desde lo emocional y espiritual, algo que pasa a nivel físico. Complementa, pero no suplementa. Exacto, acompaña, uh-huh. Lleva, van. Es mucho más simple manejar las situaciones cuando podemos abarcar todos los campos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, hoy la medicina tradicional, ya desde hace unos cuantos años, ha dado un vuelco en esto, ¿no? En esto de no separar la salud física de la salud emocional y psíquica, porque de hecho está comprobado que nos enfermamos primero emocionalmente o psicológicamente y eso después se ve en lo corporal, en lo físico. Exacto. Todo lo que hacemos emocionalmente se lleva a lo físico. Uh-huh, uh-huh. Cuando el conflicto está demasiado tiempo dentro de nuestra experiencia, dentro de nuestra vivencia, en algún momento hace callo, por así decirlo, y bueno, ahí es donde nos enfermamos, donde vivimos situaciones, ¿sí? Uh-huh. A nuestro alrededor que no son propicias. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Cuando vivimos las situaciones buenas, no nos damos cuenta. El problema es cuando estamos empezando a sentirnos incómodos, uh-huh, dentro de nuestro día a día. Bien, Nancy, ¿qué tipo de técnicas implementa esta terapia como para, bueno, sanar, si se quiere, el alma, el espíritu? Hay muchas. Yo trabajo desde la psicología transpersonal, desde la biodescodificación, lectura de registros, Reiki, gemoterapia, aromaterapia, todo lo que complemente a, no sé, a mi entorno. Ajá. ¿Y estas se tienen que aplicar de manera conjunta o depende de la necesidad de la persona que asiste? ¿Vos recomendás alguna? Depende de cada uno. La psicología transpersonal es maravilloso porque si bien tiene conceptos de la psicología tradicional, ella lo que hace es unir todo lo que es emocional y espiritual. Es como que engloba todo, ¿sí? No separa nada. Uh-huh. Y bueno, la lectura de registros es maravillosa porque es como que hay desde allí tú puedes evolucionar espiritualmente, que es una parte muy importante que durante mucho tiempo las personas fueron dejados de lado. Sí, la parte espiritual. ¿Qué es la lectura de registros, Nancy? Claro, contanos, ¿de qué se trata? La lectura de registros es la lectura de tu alma. Uh-huh. La lectura de registros es el llevar tu espíritu a la ascensión, ¿sí? Uh-huh. Cuando hacemos una lectura, la podemos hacer desde el lado individual, ¿sí? Yo me puedo leer mis propios registros o se los puedo leer a otros.
pasamos a ser canal, y ese canal lo que hace es llevar el mensaje de los maestros hacia los demás. ¿Quién te voy a decir todo lo que vos necesites para contanos para quién sería el maestro, contales a la gente quién sería el maestro. Depende de vos. Claro. Cada uno tiene sus maestros. Uh-huh. ¿Sí? Puede ser, no sé, Buda, Yogananda, puede estar Saint Germain, pueden estar ángeles, arcángeles, uh-huh. No sé, la Virgen María. Quien sea tu guía en esta vida. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Bien. Y más... yo tengo muchos, yo estoy muy cuidada y tengo muchos arcángeles y ángeles que están a mi alrededor. Pero bueno, están ayudándome a que yo pueda salir adelante en mi proyecto de en esta vida. Exacto. Yo he hecho un acuerdo álmico antes de nacer y ellos me están ayudando desde su guía, desde el empujoncito, desde la vibración, para que yo logre lo que prometí, pensé o pacté en esta vida. Ajá. ¿Ese acuerdo lo tenemos hecho todo sin saberlo? Porque, a ver, no tenemos registro, ¿no?, mental, de que hemos hecho una rúbrica para acordar algo. Exactamente. Es algo que, bueno, es álmico. Entonces, bueno, llegamos aquí, encarnamos aquí y nos damos cuenta de que, no sé, hay personas que están a nuestro lado, que creemos conocer, o que, no sé, vivimos, sentimos cosas que no sabemos de dónde vienen, ¿sí? ¿Eso es porque nuestra alma ha vivido otras vidas? Probablemente, muchas, muchas. Hay almas jóvenes, hay almas más viejas. Hay quienes son semillas cósmicas que vienen de vidas pasadas, llegaron de otras galaxias aquí, ¿sí?, y se instalaron en la Tierra para aprender algo que el hombre, como hombre, tiene que alimentar. Digamos que si uno entonces, sabe... Entonces son personas que vienen ya con cosas sabidas. ¿Sí? Claro, uh-huh. Claro. O pasan situaciones que te encontrás con una persona y decís, es como que te conozco de toda la vida sin conocerla. Exacto. Uh-huh. Sí, uh-huh. Pero todo tiene un propósito. ¿Sí? Se dice que antes de nacer, Dios nos mostró nuestra vida. ¿Sí? Entonces, vivimos esas cosas que llamamos déjà vu, uh-huh. Que estamos ante una situación que decimos, ah, pero yo esto ya lo viví, sí. Y es la primera vez que pasó. Uh-huh. Entonces, es como que estamos sabiendo cuál es nuestro proyecto, qué es lo que vamos a vivir. Y estamos haciendo y acomodándonos y reuniendo gente desde nuestra vibración o desde nuestra elección. Creemos que las amistades llegan, no, nada llega por casualidad, todo está programado, todo lo estamos programando, uh-huh. Día a día programamos. Bien, Nancy, contanos un poco, a ver, ¿por qué se acerca la gente que busca si llega con angustia, con necesidad de romper con su pasado, de buscar quién es hacia futuro? ¿Cuáles son las cuestiones que te trasladan? Por lo general es una búsqueda de sí mismo que uno lo echa hacia los demás. Uh-huh. ¿Sí? Cuando no nos hemos tomado el tiempo de conocernos a nosotros mismos. En realidad, poco sabemos de nosotros. Creemos saber un montón del resto, pero no sabemos quiénes somos y cómo actuamos ante las diferentes situaciones. Cuando nos chocamos contra algo como esto,
que esta pandemia, ¿no? No sabíamos cómo actuar. No sabemos cómo actuar ante lo inesperado. Lo inesperado puede ser un nacimiento, como puede ser una muerte. Nunca estamos listos, por más que estemos 9 meses en la panza, llega el momento en que vamos a nacer, vamos a traer una vida al mundo y no sabemos qué hacer. ¿Y las terapias holísticas nos dan algún tipo de herramienta como para enfrentar estas cuestiones que desconocemos? Sí, sí, principalmente aprender a amarnos. Todas las terapias nos llevan al amor. En esto que... Lo que aprendamos, todo nos lleva a que nos querramos. Nancy, en esto bien que vos decías, uno va entrenándose desde... trabaja la inteligencia, trabaja el estudio, trabaja el cuerpo, pero se olvida de las emociones, se olvida del amor, se olvida de empezar desde uno. Esto se va de a poco revirtiendo, la gente retasea un poco. ¿Cómo estás viendo? ¿O se está viniendo una nueva generación de gente, de más gente que se va uniendo a esta corriente, a esto de ayudar, de conocerse y poder trasladar esa ayuda a los demás? Estamos ante un despertar muy grande, ¿sí? Las situaciones caóticas lo que hacen es que despertemos, que nos demos cuenta de nuestras prioridades, de nuestras intenciones y de nuestro propósito, ¿sí? Estas terapias lo que hacen es que de a poco vos te vayas reivindicando en vos mismo, dándote el valor, ubicándote en la vida de ciertas maneras, ¿sí? Si yo me paro torcido, estoy parándome torcido desde lo emocional ante las situaciones. Lo que tenemos es que levantar la cabeza y sentirnos somos importantes para nosotros. Utilizar el ego, pero el ego bueno, ¿sí? Para ser cada día mejores. Y estas técnicas de a poco te van llevando a eso. Te van haciendo ver la vida de otra manera. ¿No? De otra manera, mucho más amorosa, mucho más simple. Exacto, tenemos que volver a nosotros, a darnos la importancia, a entendernos, escucharnos, estar en silencio en nuestro ambiente y no sentirnos incómodos. Hay gente que se siente incómoda estando consigo misma, entonces se tiene que aturdir con ruidos. No pueden estar solas. Exactamente. Porque tienen ese pajarito carpintero atrás que está diciendo cosas negativas. Entonces yo me siento incómodo si estoy con alguien que es negativo, ¿no? Lógico. Sin duda. Muy bien, Nancy, a ver, esta terapia, por último te pregunto, es una vez que alguien llega, ¿tiene que hacer como una suerte de sesiones? ¿Se puede encontrar la herramienta él en el primer encuentro? ¿Depende de cada uno? ¿Cómo es? Depende de cada uno, hay personas que solamente necesitan un Reiki, hay personas que necesitan ir más a lo profundo. Entonces hacemos un bio o que espera respuestas, no quiere buscarlas dentro de uno, entonces hacemos una lectura. Primero lo que hacemos es un testeo de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Una vez que sabemos lo que está pasando, ahí encontramos las herramientas. Hay gente que hace un mix, que se toma el tiempo, ¿sí? Para sacar a profundidad qué es lo que le está pasando. O solamente hay quienes quieren un placebo, ¿sí? Un poquito de energía porque estoy cansado y nada más. Una palabra, bueno, de aliento.
Iremos hacia donde a donde tenga que ir. Cada uno encontrando su momento. Nancy, te agradecemos muchísimo esta charla para con la radio y el canal del Eco. Bueno, ir aprendiendo un poquito más, a conocernos. Y desde el programa empezamos todos los días con una frase, también como para ir mirándonos también desde otro lado, ¿no? El lado más amoroso. Exacto, es importantísimo. Muy bien, muchísimas gracias por este contacto con la radio y el canal, ha sido muy amable. Hasta gracias luego. Gracias a ustedes. Bueno, Nancy Rodríguez pasó aquí por Informadísimas, es especialista en terapias holísticas, contándonos un poquito de qué se trata. Viste, tenemos que ser álmicos. Claro, claro. Centrarnos más en eso. Sí, difícil, difícil para mí. Yo soy muy racional, Cecilia. A mí me cuesta yo esas cosas. No es que no tenga espíritu, ¿no? He hecho biodecodificación. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Sí. Qué lindo. ¿Sabes por, es difícil? Yo he hecho muchas notas. Es difícil porque, a ver, uno va sacando cosas que tiene por ahí guardadas, desde de su niñez sobre todo, que a veces las tenés tapadas. Que ni siquiera te acordás, las tenés muy guardaditas adentro, y cuando uno empieza a trabajar su parte espiritual, es todo un cambio profundo, y lleva tanto o más trabajo Seguro. Que cuando uno trabaja su parte intelectual, su parte física. Seguro. Sí. Pero te vas como liberando, vas sanando, te vas liberando, y la verdad es un trabajo maravilloso porque te hace sentir en paz y te das cuenta cuál es tu propósito en la vida. Sí, aparte viste que por ahí decía ella, bueno, no todo el mundo se conoce a sí mismo o quiere buscar un camino y no sabe, y las herramientas siempre están dentro de uno. Claro. ¿No? Lo que pasa es que hay que saber buscarlas. Claro, hay que saber buscarlas y después es un trabajo enfrentarse a eso que no nos gusta. Sí. Tenemos que enfrentarnos, por eso hoy leíamos la ley del espejo, ¿no? Claro. Enfrentarnos a cosas que por ahí, cosas que nos molestan del otro, es porque nos molestan, sí, a nosotros mismos, las tenemos nosotros mismos. Hacemos eso y es una parte que no nos gusta. Y bueno, de esto se trata la vida, de ser cada día un poquito mejores, y acá no interesa lo que uno tiene desde lo material, desde lo físico, ¿no? Sino importa lo que uno tiene desde lo espiritual. Totalmente.